generación de luz para media pronta tensión, que es un modelo muy lindo de salud. Comenzamos en Loma de Zamora, fue el primero que hizo la provincia de Buenos Aires, tanto el intendente como Gabriel, el candidato concejal, estuvieron en Loma de Zamora visitando la experiencia que tiene que ver en la pronta atención de la sanidad de Loma de Zamora, de la provincia de Buenos Aires. Ya hubo 5 experiencias, está funcionando muy bien, así que estamos muy contentos que la ciudad de La Plata se suma a estas nuevas experiencias para seguir fortaleciendo el sistema sanitario de la región, de la provincia, y principalmente para descomprimir todo lo que tiene que ver con el área de los hospitales. Y bueno, y hoy quería venir a pasar un ratito por acá, porque en este parque temático, de ver cómo se restauró, durante muchísimos años tenían el sueño, me acuerdo cuando éramos jóvenes militantes, que siempre para restaurarlo, y bueno, que a través de la institución municipal, provincial y nacional, articularon políticas para poder llevar adelante este logro. Entonces pues, quería venir acá a acompañarlos, a charlar un poquito con los compañeros, con los militantes, con los vecinos, bueno, después vamos a ir un ratito para otra zona de La Plata y después seguiré camino para otra ciudad. Estamos en una campaña rápida y después decirle, bueno, la noticia de hoy que tiene que ver con lo de la presidenta, que la verdad que confiamos muchísimo en su recuperación. Sabemos que Dios nos va a acompañar, que ella es una mujer de lucha, de vida, que trabaja incansablemente por el desarrollo y el fortalecimiento del país, de las instituciones, y creemos que rápidamente, estamos convencidos que se va a sanar rápidamente. Y bueno, tendremos estos días que tienen que ver para adelante la campaña y seguir gobernando. Somos un equipo de trabajo, el Frente para la Victoria muestra que tiene un equipo de trabajo. Estuvimos a la mañana en Casa de Gobierno entregando y recepcionando cada uno de los municipios y la Gendarmería Nacional, 200 patrullas para lo que es el segundo programa de Centinela que tiene el conurbano bonaerense y las grandes ciudades de la provincia de Buenos Aires. La ciudad de La Plata es una de las beneficiadas con este programa, así que posiblemente el día viernes la ciudad de La Plata ya tenga las patrullas para que los gendarmes, más allá de las primeras 300 que se distribuyeron y vinieron con estos 4.000 gendarmes, esta segunda etapa es la incorporación de logística y material para el desarrollo de la prevención en nuestro distrito por materia de seguridad, que es un tema preocupante y que el gobierno se está ocupando, tanto nacional, provincial como municipalmente. Sabemos del gran programa que está haciendo el intendente Bruera en materia de seguridad preventiva a través de la ampliación de su centro de monitoreo, de los botones antipánicos, de las cámaras de seguridad. Y bueno, esto es seguir incorporando tecnología, logística, el programa federal y también el programa provincial que tuvo que ver con la descentralización de la escuela Bucetich, donde vamos a recibir más agentes a partir de fin de año, porque hemos triplicado la cantidad de ingresos y de estudiantes, de cadetes en la escuela, o sea que recibían 1.500 efectivos y ahora este año falta un mes y medio para que se reciban la primera camada de 5.000 agentes para la provincia de Buenos Aires. Eso va a hacer que va a triplicar la cantidad de oficiales que van a integrar nuestras fuerzas locales. Y bueno, y también en materia de seguridad, lo que venimos pregonando los intendentes, el pronto tratamiento de trabajar a favor de la ley municipal, porque creemos los intendentes que podemos aportar muchísimo a la descentralización y convertirnos en nuestro propio jefe de nuestra propia fuerza policial para trabajar en la policía de proximidad, de aproximación, de disuasión del delito, que estamos convencidos que si la legislatura, el Senado de la provincia de Buenos Aires lo trata, nosotros podemos ser un gran aporte de los municipios, como lo estamos haciendo a través de grandes inversiones a nivel económico, pero también con el aporte de tecnología, con el aporte humano, que estamos capacitando personal. Lo he hecho en Loma de Zamora y lo estoy viendo cómo lo trabaja el intendente Bruera acá en la ciudad de La Plata. Creo que es un gran aporte y si Dios quiere el tratamiento de esta ley, el año que viene podemos tener un segundo paso muy adelante en materia de seguridad para nuestra nación. ¿Qué importancia tiene para ustedes electoralmente el distrito de La Plata? Y es la ciudad cabecera en la que compone no solamente la octava sección electoral, es la capital de la provincia más importante de la provincia de Buenos Aires, de la Argentina, es una ciudad históricamente muy vinculada con la política, más allá de su
es un contexto de que el gobernador tiene su casa matriz acá, el polo universitario. La verdad que es una ciudad de, y el peso que tiene electoralmente por la cantidad de electores que la componen. Es importante, tenemos un gran intendente, grandes representantes a nivel local y a nivel seccional, así que estamos muy contentos, creemos que vamos a hacer una gran elección el 27 de octubre, estamos confiados que el electorado de la ciudad de La Plata, de este municipio, van a seguir trabajando en el desarrollo de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires que nos merecemos. Así que La Plata, seguramente en esta segunda, como en todo vamos viendo en cada una de las ciudades de la provincia de Buenos Aires, van a ser una muchísima mejor elección que la primera fase. ¿Y ver una diferencia entre el proyecto de Massa y el del gobernador de la provincia de Buenos Aires en materia de la policía comunal? Sí, lo que nosotros, más allá de la diferencia, lo que primero nosotros pregonamos como dirigentes políticos y en campaña electoral, que asemejar lo que decimos a lo que hacemos. Nosotros venimos diciendo que pretendemos tener una policía local y convertirnos en jefe comunal, pero lo que tiene que quedar claro es que los proyectos están hace más de un año y medio en la Cámara, en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, cajoneado por el presidente de la Comisión de Seguridad, que es del Frente Renovador. Entonces, estaría bueno que la dirigencia política comenzara a transparentar que lo mismo que se dice, lo mismo hay que hacer. Entonces, si quieren la policía comunal o municipal, sería bueno que la podamos tratar y ver las diferencias en el recinto y no por los medios de comunicación, donde si el tratamiento no lo tenemos desde hace un año y medio, es muy difícil llevarla a cabo. Última pregunta acá y seguimos la historia. Gracias, muy amable. En principio, si pudo comunicarse con la presidenta, si hablaron sobre esto que usted hablaba recién, la institucionalidad, la importante en relación a la enfermedad de la presidenta, y qué opina si toda esta crítica que se está haciendo hacia el Burú, que tiene que hacerse cargo del Poder Ejecutivo ahora. La constitución es muy clara, la presidenta está bajo las circunstancias que todos conocemos, la constitución es muy clara, se hace cargo ejecutivo del vicepresidente y nosotros creemos, estamos convencidos, somos un equipo de gobierno donde no vamos a cambiar nuestra forma de seguir trabajando todos los días para seguir después de estos 10 años de refundación de la Argentina, de desendeudamiento, de crecimiento y de una etapa de desarrollo que la Argentina vino generando estos 5 millones de puestos de trabajo, 3 millones de nuevos jubilados al sistema previsional. Queremos seguir en la etapa del desarrollo. Y el Frente para la Victoria no va a cambiar ningún tipo de objetivo porque somos un equipo de gobierno que comenzó Néstor Kirchner el 25 de mayo de 2003, que continúa Cristina Fernández de Kirchner, y estoy convencido que la fuerza que ella tiene en esta recuperación, nosotros vamos a doblegar el esfuerzo, vamos a seguir trabajando cada uno de nuestro lugar que nos toca para seguir trabajando y apostando al desarrollo de la Argentina. El debate candidato lo dije y lo vengo diciendo otro día. Lamentablemente, Sergio Massa todos los días va imponiendo una nueva rutina en la forma de cambiar, de cómo quiere debatir. O sea, quiere hacer paneles de exposición que no forma parte de un debate. Si cada uno exponemos, no es un debate. Para eso están los spots publicitarios que la ley electoral lo permite. Yo soy un tipo muy optimista, espero que en estos días también, primero quería hacerlo con una señal de cable, solamente el que estaba abonado ahí podía difundirlo, ahora nosotros habíamos propuesto la universidad, pero no quería debatir, solo quería que se exponga, bueno, va ganando unos días en materia de estrategia electoral. Esperemos que sirva en la renovación de la política, no solo es bajar la edad, sino también la metodología, creo que se debe... La Argentina, el electorado de la provincia de Buenos Aires, poder debatir propuestas que le den un aporte al desarrollo de la provincia de Buenos Aires. Ojalá que de acá al cierre de la campaña podamos debatir entre todos los candidatos. Muchas gracias.